Senhores, que gosto, que prazer enorme estar aqui. Eu sou o Bora Luiz, um shalom bem grande. Estamos em nossa segunda parte de la Parashá Pinhas del Zohar HaKadosh, são os párrafos 20 ao 22. E lhe está gostando de Pinhas todo o que hemos visto e de como sua ação com Zimbra e Cosbe, ele perdeu seu direito ao sacerdócio, ele não ganhou. E como sabemos, como podemos ilustrar tudo isto? Estás vendo as letras que estamos vendo durante essas três semanas? Já estamos na letra Dalet. Qual é o peligro com a letra Dalet? É que confundamos o traço dela Dalet. Isto porque não te olvides. Gimel, que é o rico, le vai dar luz de Hassadim à la letra Dalet. E aqui está a luz de Hassadim de la letra Dalet. Em las classes do idioma hebreu, quando aprendemos as letras, recomendamos a los alunos ter cuidado de não confundir o traço de la Dalet com essa luz de Hassadim e olvidar-se converti-la em uma resh. Esta resh é a ausência desta luz de Hassadim. Ela não tem. Ela quedou pobre. Esta de aqui é a letra pobre. Esta é a resh. La Dalet recebeu sua luz. Todo isso em la Parashá Pinhas, e hoje dia vamos a ver, por supuesto, quais são estas qualidades naturais e mitos e méritos que tinha Pinhas, que já lhe calificavam como sacerdote. E ele perdeu todo isto por la ação que ele ha hecho. Então, bem-vindos, um shalom bem grande. Vamos a passar super bem. Os movimentos aqui adentro são espetaculares, são incríveis. Divirta-se nas classes. Estamos dentro dessas três semanas abrindo secretos. E em la classe anterior hemos visto que Pinhas perdió el derecho al sacerdocio. Mira, tu lo puedes ver ali, eu leio o capítulo 25 de Midbar. Léalo com atenção e vas a ver que em todo o capítulo não habla que Pinhas recibió un sacerdocio a causa de lo que ele ha hecho. Então, se todos esses elementos, isso não involucra, por supuesto, los hijos. Esse detalhe, estamos falando só de Pinhas. E com esta ação, Pinhas perde o sacerdócio. Pinhas não gana o sacerdócio. Então, o que é o que ocorreu acá? É bem simples, senhores, bem, bem simples. E neste momento, le vai ajudar muito ao aluno a entrar em nossa playlist, a las classes do Zohar HaKadosh, mira, Sefer Bemidbar, del año 5781, para que repasemos las clases anteriores de la Parashá Pinhas. Y el alumno las abre y vamos a buscar aquí de las clases Pinhas. Mira, tenemos aquí Korach. Eso, continuamos con Korach. Mira la lectura de Korach. Shelah, Hukat, Balak, estamos llegando a Pinhas. Aqui inicia, exatamente aqui, ó. Esses são os caminhos bloqueados na primeira classe. Vamos a ter uma gematria de Eloquim, de Atebá e de Levi na classe número 2. Vamos a ter, Maria vai falar de reencarnação em la classe número 3. Temos referência a los méritos, estás vendo? Vamos a ver de los méritos e las midos que tenía Pinhas. Então, é importante repassar la clase. Vai estar sobre el Hasid, es el piadoso, mira, dentro de la Parashá Pinhas, es la clase número 5, porque ele contenía, ele tenía essa qualidade de Hasid, de Hasadim. E tenemos la clase número 6, que es e é só de que são as emociones, é o berit. Isso jogou um papel importante nesta parashá. Isso porque ele tinha toda essa parte das midos. Essas midos são as emociones. Repasse as classes, le vai gostar muito. Tem uma microcápsula. Isto é de microcápsula dele, parashá Pinhas. Mira, que é em hebreu. Seguramente aqui vai haver surpresas aí dentro. Divirta-se com elas. E qual é o grande detalhe que tem que tomar em conta? Pinhas já era Kohen, ele já era sacerdote. Vamos a tomar o conceito sacerdote e lo vamos a mirar, já tu lo sabes, por la regla número 28 de Rabi Eliezer Ben Yosef Aguelil, mirando o conceito por el espírito.
espejo. Tenemos en el canal clases donde indica que el cojín, el papel del cojín lo hace la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque es el deseo de recibir, el varón es el deseo de otorgar. Pero ella cumple esa función, ¿por qué? Porque ella baja voluntariamente a este mundo. Entonces es un deseo de recibir corregido, pero a veces viene aquí abajo y da complicaciones. Pero nosotros no tenemos que ver la mujer física. Es la parte femenina que tenemos que se corrige, se vuelve otorgar. ¿Oh? No otorgar, no, es al contrario, es recibir para otorgar. Esto fue lo que perdió Pinhas. Él perdió el sacerdocio. Quiero que me entiendas. ¿Qué fue lo que él perdió? Nos vamos a olvidar de la mujer. Todos tenemos una parte femenina. Esto aquí no es cuestión de género. Esto aquí es espiritualidad. En la espiritualidad, mundo físico es otra situación. Esa parte de otorgar, de recibir para otorgar, es la parte femenina, que es el cojín que hace el servicio. ¿Se imaginó? ¿Quién es el cojín en Shabbat? La mujer. Tenemos de las velitas. Hay el video en el canal. Y aparte de eso, el cojín tiene 12 ropas. Revise los videos. Todo esto perdió Pinhas. ¿Por qué? Esto es lo que el Zohar dice. Porque él ya tenía esas cualidades. Él ya las tenía en la mano. Y por esta acción, él perdió. Eso está en la clase número 5, que habla de la parte emocional. No solo 5, la clase 6, porque es Yesod. Eso, revise las clases del año pasado, lo vas a entender mucho mejor esta clase. Y con todos estos conceptos que la mujer, Mirella, tiene, ella hace ese papel del cojín, hemos visto de la letra Gimel, que es amamentar, no ve aquel canalcito de bajada, todos esos detalles. Es por esto que Pinhas es la parasha de la salud, es el cuidado que tiene. Eso, es esta parte de la nodriza, de dar la leche, de cuidar. Todo eso, por eso es la parasha de la salud. Por eso es que se ve en el reflejo del espejo. Porque él tiene todas esas cualidades del cojín del lado de la derecha. Entonces, ¿qué ocurrió? Pinhas rechaza la luz. Wow, ahora le vamos a darle la vuelta al asunto. Pinhas, ele rechaza la luz, ele crea un masá, una pantalla de discernimiento. Es por esto que Pinhas hizo lo que hizo. Ele tenía todas las cualidades, ele ya era, ele estaba ahí. ¿Qué le hace? Ele crea una pantalla de discernimiento en su vasija para rechazar la luz. Por eso es que le pierde el sacerdocio. Entonces, Pinhas es un ejemplo del masaj, de esta pantalla que filtra la luz y no deja entrar en una vasija que contiene ego. Esta luz rebota, él rechaza la luz, él no quiere disfrutar de esta luz en el ego. Para poder acceder a más luz, yo tengo que aprender a rechazar. Esto que Pinhas, él viene, mira, de aquellas partes de las almas toscas, groseras, de aquel segundo grupo, donde en la vasija del segundo grupo es 50% de ego y 50% de luz. Oh, entonces le faltaba 50% más de luz para ser 100% luz. Entonces, ¿qué le hace? Él rechazó. Por eso es que él recibe una parasha en su nombre y es la parasha de la salud. ¿Se imaginó? Esta es nuestra vasija, él es 100% ego. La de Pinhas, ella tenía mitad y a mitad. Ella era 50% de ego, 50% de luz. Ella colocó una pantalla, ¿estás viendo? Donde en la Torah se habla de la pantalla de discernimiento, Pinhas es el ejemplo. Ella rechazó la luz. Mira, ella ya es cojín. Ella rechazó con aquel incidente de Zimri Cosby, para que con el rechazo, él no reciba de esa luz para disfrute, deleite personal. ¿Cómo es la vasija de Pinhas? Esta es la nuestra. Vamos a hacer la de Pinhas. Entonces yo tengo que sacar este 100% de esto. La nuestra es 100% ego. Mira, hemos sacado todita ella. Y esta es la vasija de Pinhas. Ella pertenece a aquel grupo de las almas groseras,
toscas del segundo grupo. Entonces, esa vasija de Pinhas, ella va a tener 50% de ella es luz, por eso le va a crear o va a formar ese masaje, esta pantalla de discernimiento. Lo vamos a colocar aquí, 50% de esta vasija contiene luz y los otros 50% es ego. Esta aquí, los otros 50% de esta vasija contiene ego. Este es del segundo grupo, por eso él rechazó, él hizo lo que hizo para que le pudiera obtener el 100% de luz en su vasija sin ego. ¿Y qué es lo que Pinhas ganó con toda esa escena, con rechazar la luz? Simple, señor, fue algo grande. Es la parashá de la salud. Eso se imaginó. Parashá, Pinhas es la parashá de la salud, de rechazar la luz para que no alimente aquel 50% de ego. Corrigió su parte de ego, de sus órganos que no querían reconocer al Eterno. Y no solo eso, él utilizó, dice el texto, cuando leemos, tenemos los videos explicando esto, una lanza. Y la palabra lanza en el hebreo, su valor de gematría es 248. Y 248 es la cantidad de palabras que hay en la Shema, por eso es que la Shema limpia del ego. Entonces, dentro de la vasija que tenemos para que ella sea limpiada, vaya sacando, después va a salir trocito por trocito, con dolor, así va a ir un puntito por un puntito, sacando el ego. Esto se llama salud. Si yo quiero tener salud, ¿qué es? ¿Es un código, un shen que vamos a conseguir y hacerlo? No. Es la luz de Hasadín, la letra Dalet, no la Resh, la Dalet, alió con la luz de Hasadín y limpiándose del ego. Ahora deja que el Eterno limpie el ego. Nosotros no vamos a querer limpiar el ego de los demás. Si hacemos esto, vamos a terminar quitándole la vida a Zimri Cosby y perdemos el sacerdocio, perdemos la luz. Yo sé que es difícil. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando la regla número 28 de Rabbi Eliezer ben Yosef Aguelil, que se llama Mineger, que es interpretar las cosas por los contrarios. Si yo no tomo la regla y la aplico y la hago funcionar y la pruebo, la examino y hago que trabaje bien sobre la base de Racine va a ser solo la regla que voy a saber. Yo solo voy a entenderla a partir de ciertos ejemplos que están en los manuales, que hay videos en la internet. Yo no sé cómo funciona y no sé cómo aplicarla. Y los órganos no se corrigen, el ego no sale, la Shema no funciona. Y el alumno tiene aquí un recuadro. Tú puedes entrar en nuestro canal y ver los videos referentes. Tenemos los niveles del alma. Está la línea del tiempo a cada 2000 años. Va a cerrar todo en 6000 años. Mira el año 2022 de nuestra época. Hay almas brillantes, toscas, subgroseras y bajas, ¿no? Ellas van aquí, ¿o? Desde las brillantes, las primeras, desde Adán hasta Moshe Rabbeinu, aquí en este lapso de tiempo, ¿no? Desde la salida del Éxodo. Desde Moshe Rabbeinu hasta la destrucción del segundo Beit HaMikdash tenemos las almas groseras. Aquí adentro está Pinhas, exactamente, él está aquí, ¿o? Y nosotros, nos guste o no nos guste, nosotros que estamos ahora en este mundo físico, somos almas bajas, somos el talón. Entonces aquí tenemos la cabeza, toda la parte del pecho y las caderas, y aquí llega las piernas y los pies. Estamos lo más bajo que son los pies. Mira esos 2000 años finales, ¿no? Es desde la destrucción del segundo Beit HaMikdash hasta nuestros días. Tenemos el gráfico. Bonito porque el alumno puede copiar, tenerlo, anotar, sacar el print de la tela, porque eso es importante para entender de Kabbalah, saber cómo las cosas funcionan. Y la parashá de la salud, ella está dada justamente acá. Entonces, dentro de vasijas, aquí están las vasijas brillantes donde hay 100% de luz y 1% ego. Aquí están las groseras o toscas, donde se comparte 50% de luz con 50% de ego en la vasija. Y nosotros estamos aquí, no nos gusta mucho porque somos 100% ego y a una chispita, un casi nada de luz. Este casi nada, ese chispita de luz, se llama en la Kabbalah el punto en el corazón. Hay que despertarle, porque hay que despertar ese punto en el corazón aquí de esa época de las almas bajas, porque a partir de ese punto en el corazón vamos a reconstruir nuestra alma.
E que foi o que realmente ocorreu, ou que foi o que passou? O sacerdote, o Kohen, está conectado à energia do Chesed, que é uma energia que só emana coisas buenas como amor, bondade, misericórdia. Todo que todas as coisas vêm do lado do Chesed, e ele também emana essa partezinha que tu estás vendo aqui, que é a curação. É la saúde. Então, se la saúde pertence ao Chesed, ao lado da direita no árbol da vida. E antes que continuemos, que avancemos mais, hemos dicho neste mesmo escenario que teníamos aqui antes que la mujer representa el Kohen. Pero hay un detalle importante. Esto es cábala. Yo necesito ir despacito, con calmita. Y esta mujer es nuestra parte interior femenina. Porque es que representa la mujer el Kohen, pero esto en Shabbat. En Shabbat la mujer hace el servicio, el papel del Kohen, iniciando, mira, por el encendido de las velas y todo. ¿Por qué hace esto? Porque la mujer tiene una cosa que el varón no tiene. El varón solo quiere donar, la mujer quiere recibir, pero ella tiene la capacidad de ahora de convertir este recibir en otorgar, en dar. Esto, ¿hay evidencia de esto? Es por esto que la mujer, ella es madre, ella recibe del varón la semilla y ella da, otorga al mundo una nueva criatura. Y dentro de ella, ella teje, va a tejer rojo con blanco. Mira, por eso es el detalle. La mujer es el Kohen en Shabbat, porque tiene que entrar corregida. ¿Qué quiere decir corregida? Que recibe para otorgar. Eso no tiene nada que ver con mujer física. Somos todos nosotros. Nuestro deseo de solo recibir tiene que estar corregido. Tenemos que aprender a tejer dentro de nosotros rojo con blanco. ¿Qué quiere decir? Mezclar las energías a tal punto que uno sepa lo que es bueno, lo que es malo, lo que es Mordojai, de lo que es Hamán. ¿Por qué? Porque todo viene de la mano del Eterno. Esto hace la mujer. Esto es entrar en Shabbat corregidos. Esto es la mujer que es el Kohen en Shabbat. Pinhas é um Kohen. Se ele é um Kohen, dentro do árbol da vida, ele está conectado ao lado do Chesed, de la derecha. Então, vamos a entender o assunto. Quando ele está no lado da derecha, ele pertence ao lado da derecha. Temos um vídeo para niños colocando o árbol sefirótico e o serviço de los Kuanins, Levin, Israel. É muito bonito, les va a gustar. Quando Pinhas hizo lo que hizo, que ele lhe quitou a vida a Zimbri Cosme, não? Isso, lhe quitou a vida a uma pessoa. Ele está sendo o lado opuesto del Chesed. Estás vendo o árbol da vida? No momento que ele lhe quitou a vida a esta pessoa, ele não hizo mais coisas do lado del Chesed, que é o amor, a bondade, a misericórdia, a curação. Ele que ha hecho. Ele trabalhou o lado oposto, que é a Gevura. Ele se está conectando com a energia de la Gevura. Por isso é que ele perdeu o sacerdócio. O sacerdote está conectado ao lado do Chesed. Todas as acciones do lado de la derecha me conectam com o Chesed. Me conectam com que? Com a saúde. Às vezes queremos um código e todas nossas acciones são do lado da esquerda. Por isso é o Shulchan Aruch. ¿Cuál es la función del Shulchan Aruch? Es que nos conectemos con el lado de la izquierda o nos conectemos con el lado de la derecha. ¿Cuál es la función? Es la conexión con el lado de la derecha. Por eso está Kashrut, está Mitzvot. No es literal, son secretos. Él está disciplinando mis órganos. Esta es la función del Shulchan Aruch. Él me va a conectar con el lado de la derecha y automáticamente me va a conectar con qué? Con la salud. O lado da direita é a saúde. Qualquer coisa que eu me conecte com o lado da direita, eu me estou conectando com a saúde. Por isso, há as restrições. Isso, as restrições estão aqui. Então, se eu las evito, eu me conecto com o lado da direita. Não é a comida, é o secreto. Isso, o Chesed e a bondade. Isso, Pinhas é do lado da direita. Ele está aqui. Ó. Quando ele hizo uma ação, ele passou ao outro lado, contrário ao que isso cura. Korach, que era do lado da esquerda, ele queria dominar a direita. Pinhas, que é do lado da direita, ele tinha uma ação do lado da esquerda.
A causa disto é que no Gilgula Neshamot, Shara Gilgulim disse que Pinhas está reparando a parte positiva da alma de Caim, mientras Korach reparou a parte negativa desta mesma alma de Caim. E a causa disto, mira, estamos aqui vendo de la Gevurah, não? Ele se conectou com aquela ação de quitar-lhe a vida Pinhas, ele é uma conexão com la Gevurah. E é que Pinhas, ao conectar-se com la Gevurah, ele perde seu direito ao sacerdócio, porque o sacerdócio está no lado da direita, não no lado da esquerda. Pinhas não é que Atita, nem Gershonita, nem Merarita. Ele é um Coanim, é descendente de Aarón, de la casa de Aarón. Ele é. Ele hizo uma acción de la esquerda e, ao fazer esta acción, ele perde o direito ao sacerdócio. E que estamos fazendo nesta segunda parte da classe número 7, entrando por la puerta, el Dalet, estás vendo? E esta puerta contém luz de Hasadim, hemos recibido del Rigo Gesla Gimel. Esta luz, nós não la hemos convertido la Dalet em um Naresh, não hemos anulado esta luz. E também estamos fazendo que as coisas funcionem. Isso, vas a ver que em las classes com el Moré Luis, que hacemos? Estudiamos Kabbalah, el Zohar, pero vemos de la Torá, estudiamos conjuntamente Torá para aprender, saber, necessitamos Torá, eu necessito la história. Não vamos a contar la vida del Moré, nem coisas bonitas, nem histórias, nem conceptos, com imagens, não. Estamos estudiando Torá, tu tienes uma classe de Torá, e a partir dela, nós colocamos os conceitos muito complexos de Kabbalah e vamos entendendo. Mira, com as letras, que coisa mais linda! E que mais estamos trabalhando, agarrando na regra, mira, Mineger, e fazendo que ela funcione. Estamos interiorizando acá. Interpretar as coisas por los contrários. Isto, por isso, está sendo. Tem que saber encontrar as coisas, tem que pedir ao Eterno conseguir-se um bom maestro que ensine Torá e os secretos do Zohar HaKadosh e la Kabbalah para que podamos corrigir essa vasija, para que podamos colocar esta pantalla de discernimento que ha hecho Pinhas uma vez mais com o incidente de Zimbri Cosby. Ele colocou uma pantalla de discernimento. Por isso é que Pinhas, entre aquela linha que temos de las almas, ele está em el medio, são las groseras, las toscas. Ele não está hacia el lado de la derecha, de las brilhantes, e não está hacia el lado de la izquierda, de las bajas. Está justo al medio. Exatamente. Quem é el medio? É el Tiferet. El equilíbrio, mezclar. Ele queria sacar este 50% a um Diego que havia em la vasija. E Pinhas, mira, el Zohar diz que ele já merecia el sacerdócio aún antes de sua acção contra Cosby e Zimri. Estás vendo el árbol de la vida? E vamos a colocar, ó, lado de la derecha lo vamos a separar e el lado de la izquierda, duas colunas. E el sacerdócio pertence a la coluna de la derecha. Ele já merecia ser Kohen. Estamos mirar em Mineguia del reflejo en el espejo. E às vezes, por reflejo e de forma inconsciente, que ocorre? Pensamos que estamos haciendo acciones que estão conectadas ao lado del Gesed e, em realidade, são acciones conectadas ao lado de la Gevurah. E estas qualidades, estas midot que Pinhas tinha, que lo calificavam para el sacerdote, é que ele era extremadamente, mira, não é ser normal, é um Hasid. Se acuerda? Isso, em la classe número 5, creo que hablamos del Hasid, ali, del ano passado. Isso. Então, el Hasid é alguém que hace mais, ele não só hace, ele va mais allá. Então, ele era extremadamente tranquilo, bondadoso, amoroso, mira, calmado, pacífico, misericordioso
y quizás hasta ayudaba a curar las personas. Mira, Pinhas era todas esas cualidades que tú estás viendo ahí al extremo. Él era el Hasid. Era un Hasid que no tiene nada que ver con el Hasidut de hoy día y con grupos de hasídicos. No, es mucho más que esto. Para ya, Pinhas, una lista que él no andaba gritando desde las plataformas, desde la Bimá, nada de esas cosas. Mira, todo eso aquí son características del sacerdocio que viene de la columna del lado de la derecha. Senhores, ha sido um gosto, um prazer enorme haver compartido com vocês esta segunda classe. Parashá Pinhas é a classe número 7, com todos estes elementos, e hemos visto hoje dia de suas características. O que quer dizer que ele já era um Kohen? Hemos visto quem é o Kohen, o Shabbat, entrar a Shabbat corregido. Oh, estamos nestas três semanas, já estamos em la letra Dale. Estás vendo esta luz de Hassadim? Que ha hecho Pinhas? Por que isso o incidente de Cosby Zimri? Porque ele queria colocar uma pantalla de discernimento em la vasija. Mira, eu já tenho uma evidência dentro de la Torá que esta pantalla tem que ser colocada para eu rechazar la luz. E se eu rechazo la luz, essa luz rebota e ela vai entrar. Mais adelante, o Eterno vai dar uma vasija corregida. E aí adentro ela entra. Mas eu necessito aprender la técnica. Às vezes, uno perde algo, sempre jogar a perdedor. O próprio Pirkei Avot disse, não? Sempre juegues a perdedor. Por quê? Porque aí todo o que empiezas a ganhar é loteria, é excelente. Porque caso contrário, nos hacemos tantas ilusões e tantas coisas desejamos e chegamos ao final de nossos dias e não hemos recebido nada, ou às vezes a idade vai avançando e não recebemos e não recebemos e nos enojamos quando o mundo espiritual. Nos quejamos contra el Eterno, que no son las cosas como nos dicen, que el fulano me engañó, que no me enseñaron bien, le creamos rencores. Y todo esto, la vasija no se corrige. Señores, un shalom bien grande.